Saludos a todos, te habla Slayer Fat, también conocido como Wachi, trayéndote lo mejor del ámbito regional e internacional de StarCraft 2 a nivel mundial, dándole la bienvenida en este momento al corazón de la colmena, Heart of the Swarm, el corazón de los Trululus. Oh sí, la nueva era de StarCraft ha comenzado y vamos a ver de inmediato esta partida que va a estar emocionante entre Rainbow Dash saliendo como el Zerg azul luchando contra el Protoss rojo, Hello Kitty. Así que tenemos dos representantes con los nombres más varoniles, más masculinos habidos y por haber, batallando en Neoplaneta S. Y como pueden apreciar, tengo en este momento el cliente en español, porque así lo pide el público, así lo desea. Lo que hay que ver realmente es si quieren que sea en español de Latinoamérica o el de Europa, el de España. ¿Saben por qué lo digo? Porque diferente nombre tienen algunas de las estructuras y unidades. Así que prontamente veré en las votaciones que haré y ganará el que más votos tenga, y así se quedará, hermano. Si lo creen en inglés, español latino, español de España, Blizzard, por favor, ponlo todo de un mismo nombre, todas las unidades. Así que el corazón de la colmena ha entrado en vigencia y hay muchas cosas que cambiaron, muchísimas cosas. No fue un cambio realmente monumental, pero sí es un cambio significativo, así que vamos a hablar rapidito del asunto. Como pueden ver, Zerg ni siquiera tiene que ir a Tier 2, ni siquiera tiene que llegar hacia Guarida para sacar el caparazón y tampoco el burro. Eso está muy interesante, es una de las primeras cosas que puedo hablar. Otra de las cosas que puedo hablar mientras Protoss saca sus Nexus es que también Protoss tiene unas cuestiones en común. En cambio, tiene... puede transposicionar un núcleo de la nave nodriza de una, no, ni siquiera tienen que sacar la nave nodriza completa, solamente sacan el núcleo y GG, hermano. Eso trae beneficios para Protoss, como por ejemplo defensa de sus bases, etcétera, etcétera. Lo van a ver a la medida que pasa el tiempo, porque estoy seguro que Protoss va a sacar uno Hello Kitty. También, por supuesto, la expansión trae diferentes unidades para el disfrute de cada uno de nosotros. Habría que ver qué tipo de impacto real va a tener este cambio de, digamos que, de estrategia general. Por supuesto, porque las unidades nuevas lo que van a traer son diferentes estrategias. Hay que ver cómo los jugadores se van a adaptar, hay que ver cómo el juego en sí se adapta a la cuestión. Lo que sí veo es que ya Protoss está transicionando hacia gas, dos gases. Y cuando empiece la saturación de esta, va a sacar los otros dos. Así que ya saben, muchachos, la técnica básica es sacar Cybernetic y de ahí ver. La cuestión es que esto cuesta 100 de gas. Y si cuesta 100 de gas, lo va a ralentizar un poco para sacar cualquier tipo de tech avanzado rápido. En cambio, Zerg puede tomar la decisión o no de sacar la investigación para enterrarse o el caparazón para la velocidad de los Overlords. He visto que más de un Zerg hace eso. ¡Vamos, Trululú! ¡Míralo aquí, Trululú! Algunos de los Zergs hacen ese tipo de cosas, sacan el caparazón rápido para poder scoutear dentro de la base enemiga lo más rápido posible, porque así el Overlord puede entrar y ver todo rápidamente, como está sacando muy rápidamente el Concilio Crepuscular. ¡What the fuck ese nombre! Entonces tenemos un Concilio Crepuscular para Protoss, también conocido como Twilight Council. Y investigando el más uno para las unidades terrestres, mientras ya Zerg está terminando su tercera, prontamente su saturación va a ser una realidad, con 7 trabajadores creados de inmediato, y ya está sacando todos los gases habidos y por haber a su disposición en las primeras dos bases. Roaches también, madriguera de cucarachas. Y parece ser que la decisión de Hello Kitty va a ser un sagrario oscuro. The fuck. También conocido como un Dark Shrine. Y unas cuantas puertas, unos cuantos portales.
serían un total de 4. Así que el Timing Push va a venir con Dark Templars, con Templarios Oscuros. Probablemente sería este un foco principal de salto. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está un pilón acá, muchachos. Detallan hasta el acento del pilón. Está acentuado. Oh, sí. Zerg, yo creo que no es tonto. Sabe que es. Que puede venir algo. Lo presiente. Lo presiente. Pero. El hostigamiento del pobre trabajador. Lo he visto correr 50.000 veces. Y también veo. ¿Cómo está? Este pilón acá. Sacando. Una exclamación. Se siente solo. Así como el Nexus está acá solo, acompañado nada más por una sonda, un probe. La transición hacia Zerglings con Metabolic Boost con las alitas ha sido completada. Y por lo visto tiene doble madriguera. No, había hecho una acá, si mal no recuerdo. La movió hacia otro lado. Están llegando los Templarios. Totalmente descubierto esta base. El rastrero no ha sido completado. Eso puede ser difícil. Eso puede ser complicadísimo. Puede ser complicadísimo. También están llegando dos hacia esta zona. No han terminado tampoco las esporas por este lado. Tiene que buscar la manera. No ha creado los Overseers. Necesita Overseers. ¿Dónde estás, hermano? ¿Por qué no construyes un Vigía Supremo? El daño es demasiado fuerte. El daño, 4 trabajadores con este Templario, 5 trabajadores eliminados. Aquí está un daño realmente monumental. Ha caído la expansión. Tiene que irse a la retirada con lo poco que le quedaban de trabajadores. ¿Por qué? Porque no hay larvario, hermano. No hay hatchery. Este Dark Templar está acá buscando la manera, y la manera no la consiguió. Lo que sí le permitió a Hello Kitty es transicionar bastante cómodo a esta base que, con el daño que hizo, se autodefiende así sola. Y por supuesto está bloqueando esta entrada. Evidentemente para que los Trululus, para que la colmena no entre hacia el perímetro de Ayer. Oh, cámara, quédate tranquila, por favor. En investigaciones sigue Protoss con el +2 a punto de ser completado. Y parece que Zerg no quiere re-expandirse. El daño que le hizo Protoss fue realmente significativo. Vamos a verlo en esta tabla. De hecho, tengo toda la razón. La mitad de recursos perdió Protoss en comparación a Zerg. Vamos a ver la tabla de APMs. Unos APMs bastante decentes. Aquí está una de las primeras unidades nuevas de esta expansión. Núcleo de la nave nodriza de Mothership Core. Los Trollos buscando el flanco. Lo consiguieron, entrando libremente por el territorio de Protoss. Protoss lo único que está haciendo es warpeando un par de celos para ver si puede defender el asunto. También está complicándosele en la natural. Más Trollos por acá atacando. Un ataque doble y unas fuertes pérdidas en este momento. Rayos, centellas. Oh sí, la humanidad, ¿dónde está? No está la humanidad, ¿dónde están los refuerzos de Terran? Los refuerzos de Terran acá no se encuentran. Vemos un punto rojo por acá también destruyendo algo. Un solo templario. 15 kills. Oh Dios mío, ya es amo. El muchachón ya es amo. Vamos a ver si llegar a amo supremo y se convertirá en un overlord. Dios mío, la defensa continúa por acá. Ambos dándose un daño increíble. El nexo va a caer. El nexo no puede caer. Oh Dios mío, están llegando más Trollolos por esta área, buscando más daño. Y parece que lo van a conseguir. Este templario está por acá solo. No está siendo atacado por nada. Los Trollolos atacando los cañones de fotones. También por acá, buscando la manera de eliminar el asunto. Y fue precisamente con una sobrecarga de fotones lo que pudo limpiar el asunto. Eso es una habilidad del núcleo de la nave nodriza. Oh sí, damas y caballeros, la cuestión se le está complicando en este momento a ambos. Ambos están abatidos. Tuvo que decir GG en este momento, Zerg. El daño fue demasiado monumental. ¿Dónde está tu Overseer? ¿Dónde estaban tus reinas, hermano? ¿Qué pasó? Rainbow Dash, what the fuck? Tenías todo el chance del mundo, hermano. El primer encuentro, y el único que voy a hacer, porque tengo muchos otros, donde narraré más Corazón de la Colmena para ustedes, Heart of the Swarm, así que no te retires. Esta ciudad es Layer Fat. ¡Hasta la próxima!